Estarás de acuerdo conmigo en algo. Las creepypastas llegaron para quedarse. Y en la actualidad se siguen aprovechando mucho. Por ejemplo, tenemos a los backrooms. Y no solamente en YouTube se siguen publicando este tipo de historias de terror. Se publican en Facebook, en algunos foros de internet, Twitter y YouTube principalmente. Ahora, hoy, te traigo una de las creepypastas que ha marcado un antes y un después. Una de esas creepypastas que te dejará pensando si es real o no. Baby Burger. Desde el nombre, comenzamos con algo fuerte. El nombre que se le ha asignado a este video de la muy conocida Deep Web, el cual se encuentra oculto en lo más profundo de este lugar. Todo comienza con la cámara de video apuntando hacia una calle en donde se puede observar a una mujer junto a una bebé. Se sabe que es una bebé porque la madre dio pruebas a la policía durante la declaración de lo que pasó aquella vez. Se puede observar que un automóvil llega a dicho lugar, a lo que dos sujetos salen rápidamente y uno de ellos toma a la mujer, la empuja, mientras que el otro sujeto toma a la bebé y la mete al automóvil, a lo que proceden a escapar. La imagen del video se corta por 4 segundos, a lo que regresa la escena de la cámara, pero esta vez se ubica en un lugar con muchos árboles, como si fuese un bosque. Los dos sujetos tienen camisas blancas y un par de pasamontañas que cubren sus rostros. Uno de los dos sujetos procede a sacar a la bebé del automóvil y la lleva más adentro de la espesura del bosque, a lo que llegan a un punto donde hay una mesa bastante desgastada. El otro sujeto procede a traer un aparato, el cual en ese momento del video está cubierto por una tela amarilla. Uno de los sujetos toma a la bebé, la coloca en la mesa y proceden a hacer actos innombrables con la pequeña. Los gritos son desgarradores. El volumen del video aumenta más y más exageradamente. Y se escucha principalmente las risas del sujeto. Inmediatamente procede a darle algunas bofetadas, a lo que comienza a salir sangre de la boca de la pequeña. Una vez satisfechos de su acto, procede uno de los sujetos a tomar a la bebé de los pies. El otro sujeto toma el artefacto cubierto con la tela amarilla, a lo que la cámara enfoca el aparato. Se trata de una de esas máquinas para triturar troncos de árboles recién cortados. Encienden la máquina y hace un ruido ensordecedor. Uno de los sujetos se posa frente al lugar donde dejará caer a la bebé, llevándola a su muerte. La cámara hace enfoque a la caída de la pequeña de dicha máquina, a lo que ésta inmediatamente se llena de sangre, igual que la camisa de los dos sujetos. Finalmente, la cámara enfoca la carne molida de lo que alguna vez fue un ser humano. Y el video termina enfocando al par de hombres comiendo esa carne. No cabe duda que después de tantos años, esa creepypasta te sigue dejando frío. Pero no sigue siendo más que una creepypasta. Que incluso actualmente muchas personas creen que es real y piensan que hay pruebas, pero no las hay. Es una simple creepypasta, pero una creepypasta bien escrita. Y lo que te acabo de contar es una de las tantas versiones que hay en internet y que tú mismo puedes encontrar. Pero no cabe duda que el mundo real es peor que las creepypastas.
ya que no necesita monstruos, asesinos, entidades dimensionales o algún evento apocalíptico. No cabe duda que la realidad siempre superará a la ficción. No olvides suscribirte, activar la campana para más videos de terror. Nos vemos. Y no olvides sonreír.